Entonces, el sobreendeudamiento, que es cuando tus deudas te pesan más del 30%, es una de las alertas que nosotros debemos tener presentes a la hora del tema de deuda. No solo eso, uno de cada cuatro colombianos, según la República, acude a un gota a gota. Y ahí también estaba mi papá. Cuando nosotros abrimos la olla de deudas financieras, todo el tema financiero, también nos tocó ir y negociar con gota a gotas. Entonces, un tema álgido y básico aquí es que lo más difícil de solucionar fue la confianza. Un divorcio casi a puertas de la esquina, porque mi mamá decía, yo no puedo creer que esto esté pasando y todo lo que puede pasar alrededor del tema emocional. Es más, nosotros tuvimos que vivir un proceso hasta lindo de no solamente sentarnos a hablar de dinero, porque tocaba sentarnos a hablar de ello, sino incluso de sanidad familiar, de entender por qué nosotros no éramos capaces de tocar estos temas. Y es que la estadística es que 9.3 de cada 10 parejas creen que el manejo de dinero puede ser un motivo de divorcio. O sea, prácticamente todo el mundo crea. No es fortuito que el divorcio o que el dinero sea el segundo motivo de divorcio. ¿Qué significa eso? ¿Que falta dinero? No necesariamente. Tú puedes conocer personas con mucho dinero que también se divorcian. Y no es que el dinero signifique felicidad ni infelicidad. Lo que pasa es que no se logra llegar a ciertos acuerdos. Y eso es a lo que quiero llegar. ¿Qué pasa si tú eres de los que en algún momento te sientes ansioso? Y eso solamente lo vas a saber tú al hablar de dinero con tu pareja. Si alguna vez te ha pasado que, no sé, quieres hablar de algún tema, pero no puedes dormir en toda la noche porque no sé cómo se lo voy a decir a mi pareja. Y entonces empiezan a pasar cosas que se tienen que hablar, porque mis queridos, de Bruno sí se habla de dinero. Ahora, hay que entender algo básico, y es que en finanzas personales el dinero no es transaccional, es relacional. Ojo con esto, más allá de lo que yo tenga de dinero o lo que yo haga para ganar dinero, es lo que somos con y alrededor del dinero. De hecho, el dinero no es ni bueno ni malo en sí. El dinero simplemente nos hace más de lo que ya somos. Si en algún momento has sentido o has pensado que tener mucho dinero es malo o que efectivamente eso nos va a corromper, etcétera, no, es porque no estamos poniendo el dinero en el lugar que es. Por eso aquí quiero tratar este tema, porque más allá de darles una técnica de cómo manejar el dinero, de cuáles son las técnicas que existen para trabajar el tema del dinero, es más de tema relacional. Y lo vamos a abarcar desde tres perspectivas. Yo los he denominado fácil para que ustedes se acuerden de 3C. Las he denominado las 3C del ser. Vamos a empezar con la primera C, y es ese corazón. Yo quiero que hagan en este momento como que recuerden ese primer momento en que ustedes deciden irse a vivir con su pareja y juntarse, porque muchas veces llegamos y nos juntamos, compartimos vivienda, compartimos cama, pero no compartimos el tema del dinero. Y es que, ¿qué es lo primero que pasa cuando nos unimos? Pues llegamos con maletas, y no solamente son maletas cargadas de ropa. Muchas veces llegamos con maletas de hábitos que aprendimos anteriormente con relación al dinero. Cómo vimos cómo manejaban nuestros padres o las personas con las que crecimos el dinero va a determinar mucho la manera en la que hoy lo hacemos. Muchas veces cuando yo hago el tema de asesorías financieras a parejas, una de las cosas que hago es hacer este tipo de preguntas como, ¿tú sabes cuáles eran los hábitos que tiene la familia o tu familia y qué de esos hábitos financieros tú repites hoy? Además, tenemos maletas con sueños, maletas llenas de anhelos, cada quien trae sus cosas. Incluso podemos traer maletas con deudas, con compromisos financieros. Y si nosotros no caemos en cuenta que cuando nosotros nos subimos incluye el paquete completo, eso es lo que nosotros adquirimos, no solamente a la persona que escogimos por lindo, por chévere, porque nos conectamos, por lo que sea, es un paquete que trae cosas y que si nosotros no somos capaces de identificar esas cosas, incluso antes de unirnos, ahí es donde van a empezar a generar ciertos roces. ¿Cómo es la manera de trabajarlo? Sencillo, comunicación. Y comunicación, como les decía ahora, desde antes
de irnos a vivir juntos. Entonces, ¿qué es ese tipo de comunicación? Preguntar, hey, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué anhelas? ¿Tú qué sueñas? ¿Tienes deudas? ¿Qué anhelos? ¿Tienes responsabilidades con tu familia? Porque he escuchado muchas veces que cuando se unen y esta persona ya tenía una responsabilidad, qué sé yo, con sus padres, la otra parte no lo sabía y luego eso viene a generar fricción. Entre más temprano se puedan tocar los temas del dinero, muchísimo mejor. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres hacer más adelante? En ese tipo de comunicación, cuando no se da, pasan algunos síntomas. Y el síntoma más recurrente para saber si no tenemos hoy una buena comunicación con respecto al dinero es infidelidad financiera. Miren, mis queridos, la infidelidad, hay muchos tipos de infidelidad. Por ejemplo, si tú te ves una serie de Netflix que te estás viendo con tu familia, con tu pareja, y no le dices que te adelantaste unos capítulos, eso también es infidelidad. Aquí infidelidad financiera es cuando intencionalmente yo decido esconder cosas financieras a mi pareja, en qué me gasto el dinero, me llegó un dinerito extra, pero me va a quedar callado porque pues eso no le corresponde, sencillamente nosotros no juntamos el dinero, entonces si yo gasto, si yo doy, si yo hago, a mi pareja no le debe importar, y eso es lo que conocemos como infidelidad financiera. Entonces, hay una estadística que dice que 4.9 de cada 10 parejas manifiestan desconfianza al prestar al otro la tarjeta de crédito. ¿Tú te sientes en ese porcentaje? O sea, ¿tú te sientes desconfiado o desconfiada en decir, si yo te dijera, oye, ¿le darías la tarjeta de crédito a tu pareja? ¿Te sentirías tranquilo o dirías, no, este loco, esta loca se va a ir a gastar la plata, se va a ir de compras, no voy a saber qué va a hacer? Pues, ¿cómo se trabajan estos temas de desconfianza y cuál es la mejor forma de no caer en estas cifras? Muy sencillo. Esto es una primera recomendación y es hacer acuerdos en común. Ojalá por escrito. ¿Qué es un acuerdo en común? Simplemente en esas conversaciones, lo más lindo de los acuerdos en común es que van cambiando. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de sentarme al menos una vez al año con mi esposo y tomar decisiones de ese tipo, porque puede que las prioridades cambien, como pueden que ya queramos o soñemos o anhelemos otras cosas. Pero básico, acuerdos en común. Vení, ¿cuántos viajes vamos a tener? ¿Lo vamos a hacer con deuda o será que nos programamos para no endeudarnos para ese viaje? Oye, ¿y qué tal si nosotros empezamos a hacer algún ahorro, alguna inversión para retirarnos a cierta edad o al estilo de vida? ¡Ay, qué rico una casa al lado de la playa, o qué rico una casa de campo! ¿Por qué no empezamos a construir juntos eso? Y cosas más profundas como puede ser, ¿dónde queremos que estudien nuestros hijos? ¿Estaremos en capacidad de empezar a construir esa educación? Y no cuando llegue el momento, simplemente el bloqueo que muchos de nosotros experimentamos, porque así lo aprendieron nuestros padres, era que nos dijeran, hey, no hay plata, no tenemos dinero. Entonces uno siempre se crió, muchos de nosotros, era no hay plata, no hay plata, no hay plata, y es el mismo bloqueo que usamos después con nuestros hijos. No hay plata, no hay plata. En vez de decir no hay plata, no hay plata, vení. ¿Y cómo podemos empezar a construir las cosas que queremos construir como pareja? Entonces, el tema de los acuerdos en común que se recomienda que sean escritos, lo pueden hacer de una manera tan sencilla como, por ejemplo, sentarse, nunca han hablado de dinero y no se van a sentar ya con una libreta, con un Excel o algo a planificar. Yo siempre les digo a las parejas, y siéntense a soñar juntos, siéntense a escribir, a diseñar qué quieren. Ese ejercicio yo recuerdo que les comparto algo personal que recuerdo en este momento, y es cuando yo cumplí un año de casada, que son las bodas de papel, estábamos en plena pandemia, o sea, encerrados total, y le dije, bueno, nos tocó celebrar encerrados, compramos un vinito, comida, y nos sentamos a diseñar una casa, porque ese era nuestro anhelo, queríamos una casa, y pues en pandemia, encerrados, compramos una revista, diseñamos la casa, y fue tan lindo porque fue un ejercicio muy detallado. Es que cuando quiero que se sienten a soñar juntos, lo sean lo más detallados posibles. En ese momento diseñamos, queremos con un baño que sea así, con una cova principal, que la cocina sea así, nos dedicamos, no teníamos nada más que hacer. Era una casa que soñábamos por allá en 5 años. A los 3 meses nosotros estábamos viviendo en una casa que cuando yo estaba desempacando me encontré lo que habíamos hecho y dije, mira, esta era la casa que habíamos diseñado
y no lo habíamos visto porque se dieron las condiciones sin haberlo buscado para que un sueño se hiciera realidad. Entonces, el común acuerdo es muy lindo porque es llegar a poner en papel incluso qué quieres tú, qué quiero yo y cómo podemos mediar eso. Eso hace parte del común acuerdo. Y a responderse preguntas que a veces no queremos hacer, ¿cierto? Yo ni siquiera aquí les estoy diciendo, ya, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Qué queremos? Si es que, ¿qué queremos los dos o qué queremos lograr en esta familia? Incluyan a los hijos en el tema. Es tan bonito cuando toda la familia se sienta intencionalmente, decide qué van a hacer. Hay una estadística también que habla de que 7.5 de cada 10 parejas manejan sus finanzas de manera separada. Y yo les voy a ser muy honesta en esta parte también. Para que uno pueda acelerar todos esos planes, todos esos metas, todos esos anhelos en pareja, un principio básico va a ser la unidad. Yo hago parte de el 2.5 que decidió manejar las finanzas conjuntas. Porque cuando tú ves, tienes una historia familiar, tú puedes hacer dos cosas. Esa historia es tan buena que tú la repites, esa historia no es tan buena, inconscientemente la repites, o te haces consciente de ello y dices, yo no voy a hacer lo mismo que pasó, que fue en mi caso. Yo les dije, una familia donde no se hablaba de dinero, no se sabía qué pasaba, deudas al tope. Entonces yo le dije a mi esposo desde el momento cero, tú y yo nos unimos financieramente. Y me dijo, ¿estás segura? En ese momento yo ganaba más que él. Yo le dije, sí, porque yo viví la otra cara en el otro lado y no lo quiero volver a hacer. Y la vida da muchas vueltas porque a los 2 años los papeles se habían completamente intercambiado. Llegó la pandemia, nosotros tuvimos en ese momento un congelamiento, nos habíamos ido a Bogotá y mi esposo estaba en mejores condiciones que yo. Y yo dije, bueno, si yo hubiera aplicado, ¿qué hubiera pasado si en ese momento yo le digo, qué pena, yo gano más? Pues puede que yo ponga un poquito más, miti miti, tú pones esto, yo pongo esto. Yo le dije, vamos all in. Y lo primero que hicimos para manejar finanzas conjuntas fue, ¿qué deudas traes tú y qué deudas traigo yo? Y necesitamos empezar a matar deudas si queremos empezar a progresar financieramente. Y cuando yo hablo de esto, yo les confieso, yo me siento como la Barbie rarita. ¿Por qué? Porque todo el mundo me mira como, es de verdad, o sea, tú, a mí me han dicho, ¿tu esposo sabe cuánto te ganas? ¿O tú compartes ese tipo de cosas extras con tu pareja? ¿O por qué tenías que pagarle las deudas a él? Pues si eran deudas de él y que traía de antes. Y salen a relucir muchos temas financieros en ese momento. Y yo hoy te invito a que si a ti eso te parece rarito, ¿sí? Es decir, lo he hecho así 10 años y me ha funcionado, lo he hecho 20 años y me ha funcionado, te des la oportunidad de al menos probar qué pasaría si en algún momento yo estoy en ese porcentaje, pero también cosas que les he dicho antes, como sobreendeudamiento, como ansiedad, como preocupación con temas de dinero pasan, pues es el momento de decir, bueno, y si intentamos cambiar un poquito y ver otra perspectiva de manejo de dinero, ¿qué resultado puede dar? Y les aseguro que no se van a arrepentir. Entonces, lo que viene a continuación, esta primera C, que es corazón, a esa emoción, a esos hábitos, a eso que cada uno trae, va a funcionar perfecto para la siguiente, porque vamos a hablar ahorita, sí, la segunda C, que es el coco. Y al coco yo lo he denominado la parte ya técnica. Vamos a ir a la C. Bueno, ahora sí, ¿cómo me siento y cómo hablo? Bueno, ¿y quién debería hacer esto y quién debería hacer esto? Típicas preguntas que se hacen en una asesoría financiera. Y para eso, entonces, vamos a tener el primer consejo, independientemente si aquí estás viendo esto y estás en pareja, perfecto. Si estás soltero o soltera, también te sirve, porque el primer consejo siempre es que se escoja un compañero o compañera financiera. ¿Qué significa eso? Un compañero financiero que si estás en pareja, pues debería ser tu pareja, pero si no estás en pareja, ten siempre alguien con quien hablar de dinero. Alguien que te conozca bien, alguien que tú tengas confianza, alguien que te pueda ayudar, que tú le puedas decir, mira, en este momento estoy planificando esto, y te sientes regularmente a que esa persona te pregunte cómo vas, te pueda dar orientación, porque ya les dije, el tema del dinero no es transaccional, es relacional. De dinero sí se habla, y no es un lujo, es una necesidad. ¿Para qué? Para que todos estos temas puedan empezar a fluir. Entonces, vamos a hacer una parte de un test, así que, por favor, papel y lápiz,
parte de las asesorías o del trabajo previo que hay una asesoría es hacer un tipo de test donde vamos a identificar roles. Miren, cuando nosotros estamos en pareja, muchas veces escucho comentarios como, pero es que él no piensa igual que yo, o es que ella hace esto, y es que es normal, somos polos opuestos, o sea, los polos opuestos se atraen y somos un complemento, no tenemos que ser iguales. Entonces, en una relación siempre va a haber alguien que es más afín con el tema del control. Por lo general pueden ser las mujeres, pero yo he visto de todo, hombres también súper juiciosos, que les encanta llevar como la minucia, etcétera. Y a eso es lo que llamamos el tipo nerd. Y está el otro estilo, que es la persona como que fluyamos, gastemos, luego veremos, que es más de espíritu libre. Tú ya te debes estar identificando con estas características, con alguno de los dos, pero entonces lo que vamos a hacer es que yo te voy a hacer algunas preguntas. Las preguntas, más que preguntas, son afirmaciones. Vas a ver que a continuación voy a generar algunas frases donde tú vas a escoger A o B, dependiendo de con cuál te identifiques más. Entonces, ya saben, ustedes tengan en mente cuál va a ser, escriban si A o B, a las preguntas o a las afirmaciones que yo voy a hacer. ¿Listos? Bueno, empecemos. Primero, les voy a leer A, con cuál te identificas mejor. ¿Estás preparado o preparada para el pago de la declaración de renta un mes antes? Ya saben, las declaraciones de renta empiezan el 9 de agosto. B, impuesto de renta, me toca en agosto, ¿cierto? Si a estas alturas tú ni siquiera sabes cuál es la fecha en que te toca declarar, puede siendo más de B, o si ya eres el que tienes todo listo, clasificado, enviado, o si lo haces tú, el contador, listo, ya sabes que eres más de tipo A. Lo primero que se les venga, por favor, a la cabeza y con la frase que más se identifique. Segundo, A. Las reglas son importantes y siempre deben ser tenidas en cuenta. ¿Te identificas con eso? O B, las reglas son más bien recomendaciones que no siempre se siguen. Si somos más flexibles, si no somos tan rígidos, ¿con cuál de estas dos frases te identificas más? ¿Vamos bien? Siguiente, A. Siempre estás a tiempo, siempre, eres súper puntual. O pasarse de 5 a 15 minutos es recurrente en ti. ¿Con cuál te identificas más? A o E. ¿Listo? Siguiente. A. Eres de los que haces un plan para cada día de tus vacaciones. Todo está controlado, todo está reservado, tienes minuto a minuto lo que va a pasar. O B. Las vacaciones son más divertidas sin un plan y te encanta fluir y te encanta que llegue y encontrarte con sorpresas. ¿Con cuál de estos dos estilos te identificas más? Y la última es, esa no es la última. A, tu frase célebre, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. O B, ¿vives más con esta frase? Todo irá bien, todo va a fluir. A o B. Y ahora sí, la última, A, no ves la hora de empezar a hacer un presupuesto mensual. O B, ya estás pensando en las posibles excusas para no hacer una reunión de presupuesto. Aquí les explico. ¿Qué fueron más? ¿Con qué se identificaron más? ¿Con A o con B? A ver, yo voy leyendo aquí comentarios. ¿Con qué se identifican más? ¿Qué tipo fue el que más les salió allí? Escríbanme en el chat, yo voy viendo de qué tipo son y ya les explico. Ah, muy bien. Uy, son muy A. Somos muy A, aquí veo financieros. Ah, perfecto. mitad A, mitad B, mitad y mitad. Bueno, hay que venirse por un lado. Ah, 3A y 3B, uf, quedaron empatados. A, mitad y mitad, 50-50, listo. Aquí lo importante, mi esposa A y yo B, perfecto, de eso se trata. ¿Qué es él o ella? ¿Qué soy yo? Y ahí les voy a definir los roles. A, cuando decimos A, es la persona, el típico estilo nerd.
Le encanta llevar control, la minucia, es capaz de ceñirse a un presupuesto, de ceñirse y decir, mira, mira cómo vamos. Y esa es la persona más indicada para llevar esas finanzas. Si eres más de tipo B, quiere decir que eres más del estilo espíritu libre. Quiero confirmar que me ven bien porque empecé a ver como que me hacía. Ahí están viendo, sí, estamos viendo, estamos bien, listo. Está pausada la pantalla. Sí, pero Yo está estaba mal. pausada, exacto. Ah, bueno. Te vemos, pero está pausada. ¿Ahí ya mejoró? ¿Ahí ya me Sí, ven mejor? Listo. ya. Si eres más de tipo B, significa que eres más espíritu libre, lo cual no quiere decir que no seas bueno para llevar un presupuesto, pero mira que ahí vamos definiendo roles. ¿Quién es más propenso a llevar un control de lo que definamos? Y ya vamos a ver, y lo que quiere decir que el espíritu libre no es que no aporte ni tome decisiones, no, pero al ser más olvidadizo, digámoslo así, pues no va a ser tan afín a la hora de llevar un control. ¿Qué es lo ideal? Ya les dije, que el A sea el que lleve el control, el B sea el que, pero ambos toman decisiones y siempre es bueno a los A, yo soy súper nerd en ese sentido, dejarlos impregnar a veces por la flexibilidad del B, porque nos volvemos tan rígidos, nos volvemos tan cortantes, mejor dicho, que tiene que ser así, si no, y eso va a generar fricción, que en esa mediación con mi esposo, por ejemplo, que él es muy espíritu libre, no lleva, es más, se le olvida hasta pagar lo único que tiene que pagar, que es el celular, se lo cortan. Entonces, es interesante ver cómo nos complementamos y cómo podemos empezar a hacer esa sinergia. Entonces, aquí les tengo un primer regalo y es que ya vamos a empezar a planificar. Planificar, planifiquen en el método que les guste. Aquí tienen una plantilla de Excel, si quieren empezarlo a hacer en Excel, pero puedes coger una aplicación, pueden escoger una libreta. Lo importante es que cumpla algunas características, pues aquí no vamos a hacer el presupuesto, ni es una conferencia de presupuesto, pero en esta plantilla en particular que yo tengo, tiene un sistema base cero y ahí les voy a explicar, tienen un video explicativo de qué es hacer un sistema base cero, que no es otra cosa que ser intencional. Intencional es decir, antes de que llegue mi plática, ¿cómo me la voy a gastar? Hoy estamos a 3 de agosto, sí, hoy estamos a 3 de agosto y yo ya debería haberle asignado un destino a cada peso que me llegó esta quincena, o sea, que me llegó a final de mes y que me la voy a gastar en esta quincena. ¿Cómo nos la vamos a gastar? Y ahí incluyan si vamos a ahorrar, si vamos a aportar al pago de las deudas, si vamos a tener alguna ruta. Ya les explico como rutas financieras que uno puede tener, pero empiecen a planificar. Y planificar es mediante una cita financiera. Así como nos hacemos citas románticas y salimos y nos arreglamos, planificar una cita financiera, incluso yo les diría dos citas financieras al mes, es importante. ¿Por qué? Porque todo el mes, el encargado del manejo de lo que deciden hacer el presupuesto va a llevar el control, pero siempre es bueno que los dos revisen cómo vamos. Acuérdense que es relacional. ¿Cómo vamos? Si estamos logrando, hey, nos pasamos en esto, hey, nos está sobrando plata aquí, ¿cómo no la gastamos? Ya ahorramos, ya invertimos, démonos una salidita, estamos como restringidos. Ese tipo de cosas se toman decisiones de ese tipo. O del tipo de, hey, me encantaría hacer este estudio o me encantaría hacer este viaje. O como parejas que yo he tenido que se apoyan en decir, me encantaría hacer esta especialización en el exterior. Listo, ¿cómo nos organizamos financieramente para que eso se pueda dar? Citas financieras, ¿qué recomendaciones doy allí? Uno, que sean frecuentes, o sea, no dejen pasar más de, yo por lo general lo hago cada quincena. Dos, que busquen el momento, el ambiente adecuado. No es cuando estamos comiendo, ¿cierto? Sáquenle el espacio, pero que también sea de una manera que sea relajado, porque hablar de dinero a veces genera fricción. Y en algunas de esas citas, yo les aseguro que van a haber fricciones, pero esas fricciones son buenas porque nos ayudan a avanzar. Entonces, si la pareja o la parte, habíamos dicho que nos íbamos a sentar el primero y el 15, pero esta persona está cansada, está en otro mood, yo sé que a mi esposo yo no le puedo decir, mira, es que habíamos dicho que nos íbamos a sentar. Si él me dice estoy cansado, yo prefiero que pospongamos eso. Eso no va a pasar nada. Pero el día que lo hacemos, los dos queriendo sentarnos a hablar,
va a ser mucho más productivo y hoy pueden haber citas de 20 minutos como pueden haber citas de 2 horas cuando estemos tocando temas importantes, pero es la forma de empezar a hablar de dinero a través de escoger una herramienta, un seguimiento a lo que tenemos, ya saben si lo queremos hacer de manera conjunta. Y hay un principio básico y es que la recomendación típica, esto no es la primera vez que lo van a escuchar, sé que siempre lo han escuchado y es que gasta menos de lo que ganas. ¿Para qué? Pues uno, para ahorrar, para invertir, para tener, poder cumplir todos esos sueños, anhelos, metas que tengan. Y para eso es que uno hace un presupuesto. Bueno, ¿cómo logro organizarme y dejar de pagarle tanto interés al banco, por ejemplo? ¿Cómo arreglo para liberar el capital que hoy estoy pagando en deudas de consumo? ¿Queremos pagar esto más rápido? O ella nos cogió la tarde para empezar a construir nuestro futuro para retiro. Tenemos que empezar cuanto antes. Esos son tipos de metas en pareja que se pueden poner. Y aquí, en este punto, les quiero dar una recomendación, un libro. Dave Ramsey es uno de los autores norteamericanos más reconocidos en temas de finanzas personales. De hecho, con el equipo de ellos es que yo me certifiqué como coach financiera. Y él tiene ese libro que se llama La transformación total de su dinero, que tiene una ruta financiera de 7 pasos. Esos son los 7 pasos que yo aplico, que por lo general se trabajan en las asesorías financieras individuales y en pareja, y lo que vamos haciendo es, no solamente es hacer un presupuesto, presupuesto es la base, sin un presupuesto yo no sé dónde estoy parado, pero ese presupuesto debe tener un propósito, y dependiendo en el estado financiero que se encuentre, uno va a ir tomando, ¿cierto?, como ciertos pasos. Ay, Natalia, ¿cómo así? Entonces, si hago un presupuesto y me quiero ir de una vez a invertir, ¿ya tienes un fondo para imprevistos? ¿Ya estás preparado para, no sé, algo que llegó y no lo tenías contemplado? ¿Y qué haces cuando eso pasa? ¿Acudes a la tarjeta de crédito, tarjetazo? Pues es hora de hacerse un fondo de imprevistos para no siempre estar dependiendo de la deuda. El manejo de las tarjetas de crédito, pues lo hablaremos si nos da tiempo más adelante, pero no es el salvavidas, no es la extensión de nuestro salario, no es lo que uso cuando ya no tengo dinero y tengo que tener una emergencia. Hay formas de empezar a hacer ese tipo de fondos, pero no todo, ojo, aquí quiero hacer una aclaración, es que todo lo ahorramos. Y yo a veces hablo con personas y tienen mucha plata guardada en una cuenta de ahorros. Y yo, oh, por Dios, estamos perdiendo dinero por la inflación. O sea, yo bien financiera, economista, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo empezar a acelerar ciertos procesos? A través de inversiones a mediano, a largo plazo. Todo eso se explica en el libro, pero si a ti te da pereza irte a leer el libro, no te lo vas a pedir. En mi canal de YouTube, Natalia Opina Finanzas, tengo una serie que se llama Libertad Financiera en 7 pasos, de 7 videos, donde explico cada uno de los pasos, obvio, inspirada mucho por el libro, pero también por todo el tema de que hicimos conjuntos en el tema de certificación de coaching. Entonces, ahí tienen material, pueden ir a verlo, pueden ir a hablar si el tema es de deudas, si el tema es de ahorros, si el tema es de inversión. Allí van a encontrar mucho material gratuito también que pueden ir y acelerar. Y otro tipo de videos, por ejemplo, se habla también en el tema de finanzas familiares que nosotros deberíamos conocer la tendencia del manejo del dinero de mi pareja. ¿Cómo así? No todos tenemos la misma tendencia, no. Yo veo el dinero de una manera y te aseguro que tu pareja la ve de otra. Y sobre todo es muy marcado entre hombres y mujeres. Entonces, cuando yo quiero entender por qué mi pareja tiene unas tendencias que para mí pueden ser raras, anormales, pues no es lo típico, y entiendo sus tendencias en el manejo del dinero, va a ser muchísimo más fácil poder mediar en cuanto a eso. Todo eso lo encuentran allí. Hay una estadística y es que triste, 2.3 de cada 10 colombianos ahorran con el fin de hacer una reserva para el futuro. Por eso insisto tanto en ese tema de planificación con fines a ahorrar. Somos muy buenos pagando deudas. Incluso la estadística que les contaba de los sobreendeudados, se sabe que de cada 100 pesos de deuda en los colombianos, 66 pesos van para deuda de consumo y 34 pesos van para vivienda. Nos la pasamos pagando todos los temas de consumo que son típicos de tarjeta de crédito, vehículo y otro tema así como gota a gotas, etcétera. Entonces,
Es hora de que nosotros empecemos a cambiar esa cultura de no ahorro, de no inversión y empezar a hacer las reservas y empezar a organizarnos financieramente. Si no nos sentamos conjuntamente a hacerlo, no va a pasar y tenemos que empezar a cambiar esas estadísticas. Y con esto vamos entonces a empezar a hablar de la conexión como la última C, como la base de esta pirámide. Porque si nosotros entendiéramos realmente lo poderoso que es trabajar en equipo, lo mucho que llegáramos o que pudiéramos llegar a ser si nosotros decidimos unirnos financieramente, y es que somos una sinergia. Miren, a mí me parece que hoy en día hablar de dinero en pareja a veces no se puede dar, y es porque hay mucho tema de que individualismo, ¿no? Entonces, perdón, yo gano más, ¿yo por qué tengo que compartir mi dinero? O, hey, es que yo traía esto, o sea, es que yo ya tenía esto, 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 y yo ya les dije, somos un paquete completo, con lo bueno y lo malo. Cuando nosotros nos unimos y entendemos el potencial que somos como equipo, pues vamos a entender este principio. El principio es muy simple, aquí dice, solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y a mí siempre me gusta explicarlo con un cauchito. Y pasa en cualquier tipo de equipos, ojo, no solamente en pareja, en los equipos que ustedes manejan. Decimos que vamos para el mismo lado, ¿no? Pero cada uno va por su lado. Entonces somos un cauchito dividido entre dos y yo le digo, no, es que todos, los dos estamos ahorrando, pero estamos ahorrando cada uno por su lado y haciendo sus cosas y vamos hasta acá. O sea, yo puedo ir sola rápido, pero estoy limitada. Cuando yo me uno y cuando yo decido hacer un solo proyecto y mirar en una sola dirección y unirme, pasa esto. Nos volvemos mucho, mucho más lejos y me atrevería a decir que en menos tiempo de lo que pensamos. Y es algo que es sencillo, pero es física, o sea, eso pasa, el tema de la energía y la masa. Pero en pareja, yo digo que el efecto unidad tiene un poder tan grande, tiene un poder tan poderoso cuando yo entiendo que si yo me uno a esta persona en estos aspectos, con metas claras, con temas comunes, acuerdo, entender que las personas cambiamos. Ojo, lo que definimos al inicio no siempre va a quedarse así en el tiempo. Y en el tema de, bueno, ¿y cómo manejamos las finanzas? Porque seguramente alguna de las preguntas que ahorita abramos el espacio va a ir por ese tema. Yo he estado con mujeres que me dicen, mira Nati, yo al inicio cuando me uní con mi pareja decidimos que íbamos 50-50, después llegaron los hijos, pero yo hoy no me puedo salir de trabajar porque ¿quién pone mi 50? Falta de comunicación y falta de común acuerdo. Entonces, entender que cuando uno toma decisiones como el tipo que yo tomé, de decir, bueno, me quiero dedicar a esto, es una decisión financiera, netamente financiera, porque estás dejando de percibir un ingreso que para ti, o que es el ingreso principal, o era el ingreso que estábamos acostumbrados a tener, y decir, bueno, ¿cómo nos organizamos para que eso se pueda dar? ¿Y cómo nos preparamos en esta etapa para decir se puede dar? Pues es un tema de decisiones de pareja. Entonces, yo les cuento la historia de qué pasó con mi papá, porque los dejé con la deuda y con la enfermedad. Fue un proceso donde terminamos entre todos, porque todos nos metimos a pagar esas deudas en 2.5 años, cuando las íbamos a pagar más o menos en 5 años y medio, pero fue esto. Nos unimos y lo logramos, llegamos más lejos y más rápido. Y actualmente él está jubilado, él sigue trabajando, workaholic, le gusta trabajar, sigue trabajando, pero pasó a hacer algo. Él pasó de ser un deudor acérrimo de toda su vida, haber solamente sobrevivido a punta de deuda, a ser inversionista. Tarde, después de la jubilación, o sea, te estoy hablando después de los 63 años, pero yo digo, nunca es tarde para comenzar, porque pasó que cuando él se jubiló, ya no tenía deuda y además seguía trabajando, pasó lo que nunca había pasado en su vida, tenía excedente, le sobraba dinero. Entonces dijo, por fin voy a poder empezar a invertir. Claro, ya no puede invertir 20, 30 años, pero hey, por lo menos empezó a hacer algo para construir y para decir, quiero empezar. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta llegar a ciertos extremos y incluso a esperar a llegar a decir, es que cuando yo me retire o me jubile, mis deudas se acaban cuando yo cumpla los 65, 60 años, y entonces en ese momento voy a disfrutar la vida? Yo digo, no, es que la vida no está comprada, pero en ese proceso no siempre tenemos que hacer todo a partir de la deuda. Entonces, aquí va mi obsequio número 2,
Y el obsequio número 2 es simplemente que les voy a dejar a lo que yo hago, a lo que yo me dedico, un link donde si quieren más información de algo, más información de qué es una asesoría financiera, más información de, hey, qué chévere empezar a tener temas de inversión en pareja, temas seguros que nosotros podamos empezar a planificar, también hay. O qué rico este tipo de conferencias para la empresa de mi esposo, para mi otra empresa, etcétera, también se puede dar. Entonces, eso es lo que debo pasar aquí, porque no me deja hacerlo desde allá. Me toca abrir acá un momentico. Ya les vuelvo. Necesitaba poner el chat y dejarles en el chat este regalo. Y es que al que le interese, simplemente dejar allí sus datos y con gusto le daremos más información. Miren, yo quiero ir cerrando con esto. 3C del ser que yo lo voy a definir y voy a ir como recopilando de todo lo que hemos hablado. Uno, la base, hablamos de corazón, pero desde la comunicación, desde el común acuerdo, pero la base es sentarnos a hablar. 2, el coco, y el coco es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Manos a la obra, pongámosle un poquito más de mente, planificación, y ahí lleva un poquito más de estructura. ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Cuánto necesitamos para ello? Para eso están los asesores financieros. Y la base de esto es la unidad. Yo sí soy un equipo con esta persona o definitivamente no me veo como equipo y vamos, decimos que vamos para el mismo lado, pero como que cada uno por su lado y no avanzamos en el potencial que tenemos para avanzar. Entonces, con eso voy a ir terminando para abrirme, así sea 10 minutos, a preguntas que seguramente surgen dudas. Les dejo acá mis redes, natalia.pina en Instagram, ahí van a tener tips, ahí van a tener también descargables, ahí van a tener información educativa, y en la página web nataliaopina.com también van a tener parte de los servicios y otros obsequios. Material gratuito, hay todo el que quieran para educarse. Es definitivamente una de las mejores cosas que yo pienso que uno puede hacer en la vida, es tener educación financiera independientemente de cuál sea nuestra profesión. Porque otro de los temas que yo me encuentro es que cuando llego a una asesoría con alguna otra carrera que sea diferente a finanzas, a finanzas, ¿cierto? Que sea médico, que sea pintor, hay un bloqueo. Inmediatamente no es que yo no soy bueno con los números. Y yo aquí les digo, para poder llevarse sus finanzas bien, saludables, sanas, que es lo que queremos, una herramienta, yo no necesito saber sino sumar y restar y tomar decisiones en el momento adecuado, a tiempo y hablar. Ni siquiera estoy haciendo ningún tipo de cálculo extraordinario. Entonces, quitarnos esos miedos, esos bloqueos que a veces podemos tener con el dinero y decirles gracias, gracias Renault por este espacio, porque definitivamente fue mi escuela para hacer lo que hago hoy. Yo se los decía a los que les envié el video de despedida, esto me formó para lo que hago hoy y sobre todo que son decisiones que se toman en pareja y que si se toman en completa paz y tranquilidad desde el lado financiero y emocional, esto es lo que sucede. Entonces, a lo que quiero es en este momento abrirme a sus preguntas, si tienen dudas, inquietudes, en el tiempo no les quito más, tenemos 10 minutos para eso, así que adelante. Voy a quitar un momentico. Dudas, preguntas, todo súper claro, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. O sea, estoy leyendo el comentario de Workaholic, no Shopaholic. Muy bien. Chicos, preguntas, comentarios. No, más que pregunta, agradecer por el espacio y agradecerle a Nati por esos consejitos que uno muchas veces nadie le dice y que tiene que ir descubriendo de a poquito en el camino. Esa gracias, voz, yo Nati. Yo la reconozco, es Tati, es que no veo quién sí, habla. Sí, es Tatiana, Tatiana, Tatiana. Esa voz. A mí yo prendo la cama para saludarte, que no te veo desde el lunes. Genial, genial.
A ver, yo veo que algunas preguntas me las están haciendo por el chat. Esa no de leer. Bueno, pues, ajá. no, bueno, bueno, entonces. Aquí va a poner la camarita de una vez también para pa despedir, porque ya me traje a mi señora para Excelente. que. No, no, voy a preguntarte, bueno, pero a veces, bueno, sí, lo comentas mucho como que es una situación de dos, pero bueno, justamente tienes razón, uno se basa mucho en lo que vivió en su casa, y yo vi una casa donde, pues, obviamente toda la ordenadora del gasto, o sea, sí había ingresos, pues, de ambos papás, pero la ordenadora del gasto siempre fue mi mamá. ¿Tú qué piensas de si uno define, no, yo delego eso? Pues cierto, o sea, yo me hago mi tarea de traer los ingresos, pues de lo que me toca, pero delegar el gasto, eso será sano a futuro, o sea, en algún momento va a generar algún problema. ¿Qué crees tú? Muy buena pregunta, Juanpa. Yo por eso soy clara en decir que tú delegues, ¿cierto? Que descubras que, no sé, tenga un mejor rol porque lo viviste en tu casa, era administrativa. Eso no te exime de que no tomes decisiones. Incluso sabes en qué pasa, en el tipo de parejas donde uno es el que trae el ingreso y el otro no. Por ejemplo, tomaron la decisión de que una de la pareja de las dos se iba a quedar cuidando a los hijos, por ejemplo. Eso lo exime de tomar decisiones financieras porque simplemente no trae dinero. No, entonces si la otra persona tiene la capacidad y tiene el tiempo, incluso puede ser en este caso, o es mucho más preciso en decir, hey, yo hago esto, me gusta, lo hago mejor, delegar no significa que tú no vas a estar ahí pendiente siempre y cuando los dos se sienten a tomar ese tipo de decisiones financieras. Entonces, si es sano, sí, siempre y cuando esa otra persona ya tenga los que tú les veas que también van en la misma línea y que hay completa confianza, porque aquí también tengo que ser clara y decir, cuándo no unirse financieramente. Si yo sé que lo que decíamos, lo que decía alguien ponía acá de manera jocosa de decir que workaholic, no shopaholic. Si yo reconozco que mi pareja no es ordenada, tiene un descontrol por las compras, puedo decir cualquier cosa, yo donde lee la tarjeta de crédito a esta persona, se va y se la gasta toda haciendo compras, o no, es que a este le encanta los juegos, voy a decir cualquier cosa, ah, no, es que le encanta irse al casino, pues hombre, ahí no va a haber forma de unirse financieramente porque en el momento en que tú te unas, lo más seguro es que se vaya a perder la plática, a eso voy. Entonces, es sano siempre y cuando haya esa base de decir, hay un común acuerdo y yo te soy muy abierta. En esta familia, a mí me delegan la responsabilidad de manejar el presupuesto y eso no quiere decir, pero ¿qué hemos visto ahí? Uno, que no se olvidan ciertas cosas que a veces se olvidan, pero los dos tomamos decisiones y entender que incluso en las decisiones tan sencillas como de inversión, las mujeres, una mujer dile, ahorra y va a ser feliz porque a las mujeres nos encanta que guarda eso. Al hombre le fascina por lo general invertir. Pero en decisiones de inversión hasta llegar a ese común acuerdo. Yo soy de un estilo o de un perfil financiero así, mi pareja puede ser más conservador o más agresivo. ¿Cómo logramos mediar eso? Entonces, yo te diría, Juanpa, sí, siempre y cuando hayan unas bases bien sentadas y haya confianza. Bueno, y otra cosa, me das pie como para otra pregunta, pues que se me ocurre, ¿y en qué momento uno le debería empezar a dar como participación a los hijos? Bueno, que digamos, no por el tema de ingresos, sino que bueno, ¿qué momento sí hay que ser uno como muy transparente con ellos? Bueno, sí, porque hasta ahora o hasta cierta edad es lo que ellos pidan, y lo que no se puede, pues uno los embolata, ¿cierto? Es un poco lo que tú dices, ¿no? Es una poco falta de transparencia, pero en algún momento de la vida sí toca decir que uno es el niño Dios, más o menos. Así es, así es. Y es una Entonces. muy buena pregunta, Juanpa, porque lo que hablabas, lo que vimos en casa. Entonces, muchas veces la educación que recibimos de los padres y que seguimos repitiendo es, no hay plata, no hay plata, ¿no? O sea, cuando yo llego a este tema en finanzas familiares, ¿qué viste en la infancia? No, que nunca había plata. ¿Y qué haces hoy con tus hijos? No, yo les digo que nunca hay plata porque repetimos consciente o inconscientemente lo mismo. ¿Cuál es el momento adecuado de incluirlos? Yo digo desde temprano, no, ellos no van a tomar decisiones del presupuesto, cuánto nos vamos a gastar en esto, pero que ellos sepan, por ejemplo, nos vamos a ir de vacaciones y nos vamos a ir de vacaciones aquí o vamos a elegir entre esto y esto, porque para esto es lo que, y cuando salgamos tenemos este presupuesto. Yo
invito mucho a la gente, cuando no logra ser medida, porque pasa también que me dicen, no es que cómo le niego algo a mi hijo, porque es que él no tuvo, yo no quiero que él pase lo que yo pasé y vivo endeudado simplemente por un estilo de vida que no puedo. Pues que tu hijo sepa también cuáles son las posibilidades que tenemos de diversión. Ve, este fin de semana podemos ir al centro comercial y montarnos en los jueguitos. Este fin de semana no, pero vamos a ir al parque. ¿Por qué? Porque nunca digas no hay plata, simplemente vamos a hacer este tipo de situación o en este momento pues vamos a empezar a volver a llenar el stock o ahorremos. A un niño lo mejor es que tú le empieces a dejarle administrar algo de dinero y ¿por qué de ahí no guardas algo para algo que te quieras comprar? ¿Qué quisieras comprar más adelante? Enseñarle el valor del dinero, no que abrió la boca y tome lo que quiera porque pobrecito no puede pasar lo que yo pasé, entonces todo se lo suplo, soy el niño Dios, todo se lo doy y qué bueno que ellos empiecen a sentir que las cosas valen y que definitivamente hay un esfuerzo, no solo del papá, que ellos quieren lograr esto, bueno mi amor, yo te estoy dando esto, separa algo y de una vez vas haciendo tus pines y así empiezan todos los emprendedores, niños que empiezan a hacer algo que les gusta, que un postre y eso también es bueno, incentivarles desde chiquito que las cosas valen y que se pueden conseguir. ¿Alguien más con un comentario o alguna pregunta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Escucha, hola, estoy Berlin. Por aquí en la calle. Me acabo de bajar del metro. Vamos a ver si me pueden escuchar. No, Nati, te escuchamos para mí muy bien. Claro, ah, bueno. Para mí es muy claro. El control de la deuda, ¿cierto? El que la deuda no sea el primer elemento de nuestra vida financiera, ¿cierto? Pero también me gustaría que aclararas cuándo también la deuda es necesaria y que si la sé manejar, puede ser negocio. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, no siempre la deuda es el coco. La deuda es el coco cuando me desborda, pues. Pero a veces también la deuda es una oportunidad de negocio. Bueno, ahí sí te digo, obviamente hay cosas en la vida que muchas veces la gente sueña y que, pues decirte, cómprate una casa de contado, pues que no se dé siempre, ¿cierto? Entonces uno se endeuda, la deuda más importante que por lo general no va a adquirir en su vida va a ser el tema de una vivienda. Endeudarse por negocio, yo ahí soy muy, muy clara y en qué tipo de negocio, ¿cierto? Porque entonces hay gente que me dice, mira Nati, es que hay este negocio donde yo me endeudo a las tasas de interés que hay hoy, que son absurdamente altas, para tener un interés de, no sé, presto dinero y me dan una retribución mayor en intereses. ¿Qué tan seguro estás poniendo tu dinero? Yo siempre digo en el tema de la inversión, no inviertas con deuda porque estás pagando un interés. Entonces, ahí hay muchas corrientes a favor y en contra. Y entonces pasa esto que te digo, hay gente que se endeuda para invertir siempre y cuando esa inversión te retribuya, ¿cierto? Eso que estás pagando por la deuda. Y ahí es bueno siempre sentarse a echar números con un buen asesor que te ayude a mirar a futuro qué tanto pesa eso, ¿cierto? Porque el tema de prestar plata que puede pasar y que pasa mucho también es, bueno, hasta qué punto eso sí te va a retribuir con creces el interés y qué riesgos hay. Mira, con las inversiones siempre hay riesgos, entonces entender hasta qué punto yo estoy, ojo, riesgo o volatilidad, llamémoslo así, no necesariamente significa que vas a perder tu dinero, que eso es lo que la gente piensa con el riesgo, pero hasta qué nivel o cuál es mi perfil de aversión al riesgo con ese tema. Hay mucha tela por cortar, Bernie, se podría hacer solo una charla de apalancamiento, etcétera. Pero el tema es y las empresas lo usan, de hecho, cuando uno da asesoría empresarial, uno se apalanca en deuda, ¿cierto? Pero mira, está comprobado hoy. Tema tanto así que acaba de salir de Renault y lo tengo muy fresco, los concesionarios, que es el tema que yo manejaba, que lograron apalancarse con recursos propios en la mayor cantidad de tiempo posible o a guardar o hacer sus reservas, hoy son los que menos pagan deuda y es una inversión porque de alguna manera están teniendo una retribución de eso. Entonces el tema de la deuda para inversión, hay que cogerlo con pinzas. Yo siempre miraría y analizaría muy bien garantías, niveles de riesgo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú estás arriesgando en ese caso? Y el Renault. Muchas gracias, Nat. Con gusto, Bernie.
El nombre de exponente en finanzas. Ah, sí, Dave Ramsey, aquí les voy a poner. Este libro que se llama La transformación total de su dinero, que les dije que en la página de, en el canal, hay toda una serie con esa transformación total de su dinero. El tipo es muy bueno en el tema de organización de finanzas. Claro, ustedes quieren acelerar un asesor financiero. Ustedes quieren leer y tener el tiempo de ese libro. Siempre lo recomiendo porque trata cada uno de esos temas. Entender algo, ¿no? Muy al contexto americano. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, con muchísimo gusto. ¿Qué más dudas, qué más inquietudes tienen? Bueno, como que no. Nati, hola. ¿Estás? Hola, muy bien. Ah, Hugo. Nati, no, primero que todo, muchas gracias por toda la información, de verdad, que es muy valiosa. Qué pena, también estoy en la calle, entonces de pronto se escucha bastante ruido. Una pregunta, Nati, ahora que estabas hablando del porcentaje de endeudamiento, que hablabas del 30%, ¿cierto? Sí. Este porcentaje de endeudamiento está en el 70, el 80% y precisamente es deuda de inversiones. ¿Cómo calificarías eso? ¿Son inversiones que te retribuyen ya ganancias o son inversiones? Porque hay tipos de inversiones, ¿no? Tú puedes decir, no, es que ¿cómo? ¿Ugi? Hola, Nati. Sí, te estoy escuchando. ¿Son inversiones que te retribuyen ya ingresos? Pues ingresos, entre comillas, porque son directamente para pagar deuda. Por acá okay. Le están diciendo biche, ya te imaginarás con quién estoy. Bueno, el tema es que a veces llamamos cierta inversión a decir, y quiero ser muy clara aquí, no es que me voy a comprar mi casa. O me voy a comprar, no sé, voy a comprar un lote para que en un momento se valorice, ¿cierto? Como las típicas inversiones tradicionales que nosotros tenemos en mente. ¿Qué pasa allí? Que no todos los activos son productivos. O sea, una casa, que es un activo, no es productivo. Entonces, cuando uno ve niveles de deuda al 60-70%, pero por eso ahí hago la pregunta, ¿te está retribuyendo ya ingresos? Es decir, ¿eso te está dando para pagar esa deuda? Me explico, compré un apartamento o una casa por inversión que se arrienda y el arriendo está pagando la deuda. Ah, perfecto, o sea, estás teniendo completamente esa propiedad, tú dices, está pagando solo, y ahí yo también tengo mis reservas porque digo, sí, se está pagando solo, pero tampoco te está generando, lo vas a ver en inversión cuando la vendas al final, por eso es otro tema. Si hoy esas inversiones no te generan una renta para pagarse solos, pero tu nivel de endeudamiento sigue por encima del 30, sí es sobreendeudamiento y es temas que uno debe tratar, porque yo te pregunto, a pesar de que tengas sobreendeudamiento, tienes una reserva, ¿qué pasaría si en algún momento hubiese cese de ingresos? Y lo soy muy clara porque cuando somos empleados, por lo general, estamos tranquilos, ¿cierto? Porque tenemos el contrato, tenemos la seguridad, y si tenemos una sola fuente de ingresos, es más, bueno, estoy apalancado con mi pareja, nos ayudaremos en el caso de eso.